toda la gestión que hacen ustedes como líderes. Yo creo que todo ese trabajo que hacen los líderes hay que destacarlo, hay que felicitarlo, y gracias a eso yo creo que hoy, por unas reuniones, pocas reuniones creo que tuvimos, donde definimos, por supuesto, que ese era uno de los proyectos prioritarios para el municipio de Pasto. La Comuna 4, por supuesto, con el apoyo, con el acompañamiento de nuestro alcalde, el doctor Germán Chamorro de la Rosa, hemos adelantado una serie de obras en el barrio La Paz, en el barrio Santa Fe, en el barrio Praga, Jazmines y Altos del Campo, entre otros, en el barrio Miraflores. Es decir, hay una inversión importantísima que se hace en la Comuna 4. La verdad va a mejorar en mucho al barrio Villadocente. La verdad teníamos un problema de sanidad de muchos años. Habían problemas en lo de alcantarillado y teníamos problemas cuando había pues lluvias torrenciales. Hoy en día nuestro barrio tendrá un nuevo alcantarillado donde mejora considerablemente lo que es el manejo de alcantarillado para el barrio. Y sí, la verdad agradecer a la alcaldía, pero sobre todo a Empopasto, agradecerle al doctor Guillermo, quien nos abrió las puertas para poder realizar este proyecto, ya que habíamos golpeado por muchos años y hoy en día ya esto es hecho una realidad. Agradecerle a todo el equipo de Empopasto y darles la bienvenida a nuestro barrio. En este sector de las cuadras la problemática ha sido muy constante. Hemos visto que sobre todo los residentes, pero también los comerciantes, han tomado de costumbre hacer depósitos en las esquinas con los residuos sólidos. Entonces ha sido una problemática que se ha repetido muchas veces, por lo cual nosotros desde el área de gestión social hemos hecho varias campañas de cultura ciudadana recordando horarios de recolección de residuos pues para este sector, de lunes a sábado a partir de las 7 de la noche. Y a pesar de las sensibilizaciones que se hace, siguen habiendo puntos críticos en las esquinas, no sabiendo que el horario aquí es en la noche, sacan en el día. Me parece muy bien que anden en todos los locales comerciales dándoles a conocer, y que sí, me parece muy bien que todo mantenga muy limpio. Me parece muy bueno, ya que en este sector, precisamente aquí al frente de mi local, hay un poste y sobre ese poste todos los vecinos de la cuadra vienen a dejar la basura en la noche. Y al día siguiente, cuando yo llego, es completamente sucio. Me parece lo que están haciendo ahorita muy bueno para que ojalá la gente se concientice de que tiene que sacar su basura en la noche y al frente de cada casa, de cada local. Ministerio del Deporte, conjuntamente con Pasto Deporte, promoviendo hábitos y estilos de vida saludable en función de la salud. El objetivo de este programa es aumentar la prevalencia de actividad física en el municipio de Pasto. Hoy nos encontramos desde el grupo regular Parque Bolívar, con la modalidad estimulación muscular, cuyo objetivo es fortalecer el sistema óseo muscular a través de ejercicios de fuerza, resistencia y oposición. Nosotros hacemos y realizamos actividad física. Tenemos un horario de lunes, jueves y viernes, totalmente gratis con Pasto Deporte. La verdad, esto es muy importante, la actividad física, porque eso nos mantiene activos, saludables. Fuera de eso, aquí aprendemos también a vivir con más alegría. Por eso yo invito a todos, a jóvenes, adultos, niños, a los que quieran ingresar a este grupo, porque la verdad es maravilloso. El ejercicio es vida para todos, para mantenernos más activos, más saludables y más jóvenes también. Nosotros venimos todos los días de 7:30 a 8:30, una horita, que esto es muy reconfortante para nosotros, para nuestra salud. A mí personalmente me ha ayudado bastante porque yo sufro de la presión y me ha ayudado mucho en mi salud y también en todo mi ser. Pues. Estoy muy agradecido porque los profesores tienen profesionalismo, se ve que preparan las clases, cambian de rutinas musicales, cambian de rutinas de capacitación, eso es muy bueno. Yo invito a las personas a que vengan a hacer ejercicio, ya que por medio de él, no sé, yo me he sentido mucho bien en mi salud,
Llevo un año practicando el deporte. Inicié cuando un día por casualidad pasaba por aquí, por el Parque Bolívar, y miré un grupo de personas haciendo ejercicio. Me integré al grupo y desde eso yo me he sentido en mi salud mucho mejor.